¿Qué más, lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de las buenas lecturas tan necesarias en momentos como este de cuarentena, donde estamos en nuestras casas leyendo. Imagínense que el año pasado me leí un libro magnífico del que hablé en este video de mis libros favoritos del 2019, en el que digo cuáles fueron mis favoritos y también cuáles leeré en 2020, uno de los cuales empezaré a leer en esta cuarentena, porque eso es lo que necesitamos en este momento de encerrarnos, leer y disfrutar de las lecturas. Así que este libro que me leí el año pasado es una elegancia para esta situación, así que pensé en volverlo a leer, porque el año pasado que lo leí era de la biblioteca y como me demoré en entregarlo me cobraron multa y no lo pude volver a prestar, entonces no pude hacer la reseña. Pero hoy vamos a hacer un plan para recuperarlo, para volverlo a leer, y es que un primo mío lo tiene, así que... Oye, ¿todo bien? ¿Entonces qué escucho? ¿Qué se dice, pues? Ah, pay, ¿todo bien? ¿Este qué? Parce, bien, todo tranqui. Ah, bueno, ¿sí me va a prestar el libro que le pedí? Sí, de una, claro. Pero venga, ¿cómo va a ser para venir por él si estamos en cuarentena? Hágale, tranquilo, pay, que ya tengo el propio plan. Ah, hágale, pues. Hágale, pues, hablamos, pues, ¿todo bien? Super hermano, todo bien. Ah, bueno. Chao. Misión cumplida. Misión secreta del espacio no explorado. Vamos. Hey, les habla el Luis Miguel del futuro. Aquí detrás del video me di cuenta de que me faltó decirles algo muy importante, y es que mi primo vive 2 pisos arriba de mi edificio. Acá está uno de mis libros favoritos del 2019, El hombre en busca de sentido, del psiquiatra austriaco Viktor Emil Frank. Este es un libro duro que cuenta la historia de cómo a él lo atraparon, a él y a toda su familia, y cómo los llevaron a campos de concentración. Pero lo interesante de este libro es que tiene un punto de vista muy interesante, cero morboso, en contradicción con muchos de la guerra mundial y los campos de concentración, porque lo que hace Viktor Frank es exponer su logoterapia, es decir, esta terapia por la cual el hombre encuentra sentido en la dificultad. En este libro se dedica a mostrarnos cómo él y el resto de sus compañeros en los campos de concentración nazi, mientras eran obligados a trabajos forzosos, encontraban el sentido de la vida, eran capaces de pasar ese momento de dificultad, de sufrimiento, en una época tan dura como fue la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en un escenario tan difícil como los campos de concentración. Es un libro magnífico, pero yo, como lo leí hace casi un año, he olvidado de muchas cosas, así que lo quiero volver a leer porque lo creo extremadamente pertinente para este momento de cuarentena. Pues este libro habla del confinamiento, de la falta de libertad, y sobre esos estados anómalos en que estamos en este momento, encerrados en la casa y todo. Pero este caso en el que estamos es muchísimo menos penoso que el de los que habla en este libro, porque pues no podemos comparar estar en la casa, encerrados, tranquilos, con nuestras comodidades, a un campo de concentración obligados a trabajar. Por lo tanto, yo creo que leer este libro nos da esa fuerza que necesitamos ahora para cuidarnos, para permanecer en casa, para entre todos hacer de esta situación lo mejor posible, que salgamos de ella rápido y todos, o al menos la mayor cantidad de gente, a salvo. Así que quedémonos en casa leyendo. Y aunque no le pude hacer la reseña al libro del año pasado, algo que sí hice fue anotar esas partes más tesas, más interesantes, más profundas del libro, las mejores frases de este libro. Así que las voy a dejar ahí en el link en la descripción, en www.elestanteliterario.com, las mejores frases del hombre busca de sentido de Viktor Frankl, mientras yo vuelvo a leer el libro, mientras refresco las ideas y mientras les preparo una reseña que ustedes no se pueden perder. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones. También síganme en Instagram, que ahí voy a ir compartiendo momentos de lectura con este libro. Así que muy conectados, porque pronto se viene la reseña del hombre en busca de sentido.
Yo no sé ustedes cómo están pasando esta cuarentena, espero que la estén pasando genial. Si están muy desparchados, pues acá les dejo un par de videos del canal para que disfruten. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y mientras tanto también cuéntenme qué han hecho, qué libros se han leído, qué han pasado haciéndosela en esta cuarentena mientras se cuidan en sus casas y cuidan a sus familiares y a sus cercanos. Nos vemos pues en un próximo video. Feliz cuarentena y buena lectura. Chao.